estoy. ¿Qué pasa? No, acá no. Venimos a la plaza, ven. No, a la plaza no, que tenemos que ir a laburar. ¿Qué plaza? Vamos, contame. No, pero vos venís conmigo, ¿me entendés? ¡Chicho! Porque si no se te pudre, Chicho, todo. ¡Chicho! ¡No estoy jodiendo, rubia! ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele cuando no tenés abrigo. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. Otra vez, ¿entendés? Pedir limosna, que la gente me ¿Pero pegue, qué estás diciendo? ¿Pero cómo te voy a echar yo, Chicho? ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué chico lo metió en la cabeza? Ya sé que vos mañana vas a agarrar y me... Nada, me vas a decir, ya está, andate de acá, que necesito pero un lugar. ¡No! Pero vos sos mi empleada, tonta. ¿Qué hago yo sin vos? Con el vaquito los dos solos no podemos. Nena. Pajarita en la cabeza, ¿qué decís? ¿En serio me dice? ¡Pero claro! ¿Qué carácter tenés cuando te pones, eh? Ese bostera, amor. Dejá en bromar, dale, va. Pero Vasquito tenía razón al final, que me decía, si es una maestra, no pasa nada, si... Dejá de jorobar y vamos a laburar, solo más grande. No, para, Clara, ¿sabés una cosita? A vos cualquiera que te moleste, ¿qué? Ya está, es un pacto. Vos me avisás y yo le desfiguro la cara a cadenazo. Tengo una cadena en el cuartito. ¿Estamos? Eso me hace acordar a alguien, fíjate vos. Dale, va, vení. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¡No! ¡Loca! ¡Bajame! Y hombre, falpedo toda la movida de hoy, ¿viste? Todos los departamentos. ¿Cómo no me avisás que querés con lavadero? Va bien que tiene que hacer casi con eso para lavar. ¿Puedes cerrar la puerta? Ya me voy. Bueno, pero puede entrar gente. No entra? Me gusta. Con Guevara acá no entra nadie. ¿Dónde querés que lave la ropa? Los sillón, calamar, la media, todo eso, ¿dónde querés que lave? Bueno, qué sé yo, el de la avenida tenía lavadero. Ahí está. No, pero no me gustó un jorac. ¿Por qué? Porque estaba el edificio, viste, enfrente. ¿Y? ¿Cómo hoy? Anda en bolaina, Guevara. No me gusta que así que me estén mirando por las ventanas de enfrente, ¿entendés? ¿Y andás en bolas y con media? Mirá que eso es. No, aparte no me gustó un joraca porque era un sotivenco de lujo, ¿no? Bueno, eso es muy complicado, Guido. La verdad, yo pensé que iba a ser más sencillo encontrarte donde vivir. Y bueno, no tengo, así como se dice, experiencia. Está bien. En la puta vida pude. La única vez que fue con la torda, ¿entendés? Y bueno, era del aviarro. No pude elegir. Ahora quiero elegir. ¿Eh? ¿Puedo o no puedo elegir? Por favor. ¿Por qué no? Una vez en la vida, Guevara tiene que... ¿No? Uh-huh. Además, te lo mereces. Gracias. Acá, tonto.
todo el invierno muriéndonos de frío y teníamos una estufa acá. Sí, podría haber dormido sin campera. Sin campera. Ya, escuchame, escuchame una cosa, che. Sí. Sabés que estuve hablando con Clarita. Sí. Así amistosamente, qué sé yo. ¿Sabés qué me dijo? ¿Qué te dijo? Que no me va a echar nada del club, ¿entendés? Me vale. Quedo... A ver, ¿sabés qué? Nos vamos a comer como los dioses. Sí. Porque no es tan miserable como Chavero. Que sí. Chavero nos hacía sándwiches por otro, ¿te das cuenta? No me haga acordar. Aparte, nos tenemos que portar bien con ella, sí. Tenemos que hacerle todo lo mandado. Tenemos que laburar en serio con ella. Sí, hay que laburar en serio. Ahora, venga un beso. No, no, un abrazo. Para. Bueno, vamos poquito, sí. Poquito. Mirá, que me llega Clarita. ¿Qué Clarita? ¿Me tiene que llegar? Vení. No, no, carguita, la espalda. La campera, ¿qué? ¿Te pesa la campera? Suelta. No, 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 la bolsa. Yo te la llevo. Sí, yo sí un poquito, pero ella no, ¿eh? No. ¿Pero verdad? Ponete que... Ayuda un poco, vos. Pero sacate la campera. Bueno, está bien, te vayan a jugar ahora, vayan a jugar, vamos. Bueno, a jugar, vayan. ¿En serio me lo decís? Sí. Pero no querés que te limemos las uñas, te la dejamos al ras, mira, Silly. Ya sé, ¿sabes qué pueden hacer? Agarran el carrito, se van a vender café, que hay un día soleado hermoso. ¿Pero ¿eh? ¿No estás diciendo en serio eso? Pero sí, mi amor, vaya. ¡Yupi! ¡Y no vuelvan! ¡Chicos! ¿Qué pasó? El carrito. Estoy con el corazón en la boca esperando que esta estúpida me llame. Todo por hacerle una nota al presumido de Valentín. Perdón, Cami, si te metí en un lío con Valentín, perdón. Lo que pasa es que, viste, siempre me olvido que Florencia es periodista. Y viste cómo son, ¿no? Te sacan las cosas. Sí, bueno, igual sacarte las cosas a vos no es muy difícil, ¿eh? ¿Eh? Ay, Hernán, ¿no te acordás la última vez lo que pasó con Valentín? Ah, sí. Bueno. Bueno, pero... Gracias a eso conseguí darte un beso, ¿no? No, ahora en serio, en serio. ¿Por qué no lo volvés a llamar directamente a Valentín y así te evitas el filtro? No, ¿para qué? Ya fui al gimnasio, ya hablé con él. No vale la pena. Me va a decir que no. Ahora, ¿y si le propones algo interesante? ¿Cómo? ¿Qué? Por ejemplo, se me ocurre. Yo te podría prestar todas las motos del boliche para que hagan las fotos para la nota. ¿En serio, Hernán? Sí, sí, claro. Y decíselo, le va a gustar. Decile que venga por el boliche a ver que hay motos nuevas y vas a ver que agarra viaje. Y no sé, puede ser. Tendré que probar con eso. Perdóname un segundito, ¿eh? Hola. Hola, Camila. ¿Qué tal? Griselda, ¿cómo estás? Ah, te llamé hoy. ¿Escuchaste mi mensaje? Sí, sí, lo escuché. Disculpame que no te contesté antes. Lo que pasa es que estuve muy ocupada, ¿viste? Bueno, decime qué necesitabas. Nada, bueno, ¿te acordás del tema de la nota que te hablé? Bueno, necesito una respuesta lo antes posible. Ajá. Lo que sí te pido es que me digas si Valentín quiere hacerla o no. Si no, voy a preparar otra cosa. Hay un montón de personas que les encantaría darme una nota sin ningún tipo de problema. No, a Valentín sí le interesa estar en esa revista. El tema es que no tenemos mucho tiempo, ¿viste? Pero déjame ver a ver si encuentro un ratito, ¿sí? Espera. Hola, mira, tengo una buena noticia. Encontré un huequito, ¿sabes? Pero es media horita, no sé si te sirve. Listo, para mí es suficiente. Bueno, listo, entonces quedamos así. Lo que sí te pido es que te apures porque tendría que ser ya, en 15, 20 minutos, ¿viste? Pero eso ya, Griselda. Ay, sí, te pido mil disculpas, pero es el único ratito que encontré. Si no, no lo vamos a poder hacer, ¿sabes? Listo, está bien, salgo para allá. Regio, bye. Vamos a bailar a la música que yo te ponga, querida.